Continuamos en La Libertad de Creer, estamos hablando sobre San Agustín y le platico, le confío, que hace años un amigo que se llama Miguel Ángel, como el Arcángel Miguel, me regaló un libro y me dijo, tienes que leer esto. Luego me dijo, yo lo tengo en mi buró. Y el libro se llama Las Confesiones, lo escribió San Agustín. Es un libro que a quien lo lea le cambia la vida, porque es la manera en la que él va confesando, la forma en la que vivía, buscando el mal, haciendo el mal, entregado al pecado. Y cómo fue Dios obrando en su corazón hasta hacerlo un hombre de bien. La lectura de las Confesiones de San Agustín es impresionante. Escribió otro gran libro que se llama La Ciudad de Dios. Escribió más de 100 libros. Le platico esto porque en la nota que le entregamos enseguida, le hablamos sobre esto, los escritos, el legado de San Agustín. Leche Alpura presenta. San Agustín escribió más de 100 obras, pero tres son las más famosas. La Santísima Trinidad, un largo tratado que escribió durante 16 años. La Ciudad de Dios, una famosa obra acerca de las verdades de la fe. Y las Confesiones, en la que revela los vicios y pecados cometidos a lo largo de su vida, pero sobre todo agradece a Dios por la gran obra que tuvo en su vida al haberlo convertido al cristianismo. En las Confesiones, San Agustín lamenta que a los 16 años se apartó de sus estudios y se dedicó a una vida lasciva y licenciosa. Confiesa cómo se entregó al amor impuro y narra un sueño que tuvo su madre en el que un obispo le daba la esperanza al hacerle saber que su hijo se convertiría al cristianismo. También narra los 9 años durante los que se dedicó a dar clases de retórica y estudiar astrología, de cómo llegó a Milán lleno de dudas en la búsqueda de la verdad, y de sus experiencias al conocer a San Ambrosio, quien lo instruyó en la doctrina cristiana al enseñarle que la fe es demostrable y probable. Reconoce que los libros de filosofía le enseñaban la verdad, pero nunca la humildad. Relata su proceso de conversión hasta llegar al bautismo y concluye dando a conocer los grados que fue alcanzando del conocimiento de Dios que se halla en la memoria, cuya capacidad describe hermosamente cuando afirma que solo en Dios está la verdadera bienaventuranza que todos apetecen, aunque no todos la buscan por los medios legítimos. El libro de las Confesiones termina con la frase, Señor, es a ti a quien se debe pedir, en ti es en quien se debe buscar, a ti es a quien se debe llamar, así se recibirá, así se hallará y así se abrirá. Busques ese libro. Es un libro que lo ha leído la humanidad durante 16 siglos. Se llama Las Confesiones de San Agustín. Le dará la experiencia de que usted podrá enfrentarse, confrontarse consigo mismo, enfrentándose al descubrir sus propias realidades. Las Confesiones de San Agustín. Bueno, él era un hombre que buscaba la verdad. La buscaba sin Dios. Y me recuerda a una mujer muy cercana a nuestro tiempo, una judía, Edith Stein, filósofa, psicóloga, discípula de Husserl, desarrolladora de la fenomenología, que buscaba también la verdad. Y buscando la verdad, lee un libro de Santa Teresa de Jesús, que se llama La Vida, Historia de la Vida, se convierte al cristianismo, se bautiza, se hace monja, entra con las carmelitas y como era judía, van por ella los nazis y muere gaseada en Auschwitz. Entre sus grandes obras filosóficas y teológicas, Edith Stein nos dejó escrita esta frase, quien seriamente busca a Dios, tarde o temprano, se encontrará con la verdad. Esto le pasó a San Agustín, buscando la verdad, se encontrará con Dios. Como lo decía Edith Stein, quien busca la verdad se encontrará tarde o temprano con Dios. O quien busca a Dios se encontrará con la verdad. San Agustín, buscando la verdad, entró a un grupo esotérico, helenístico, y esta es la historia de ese momento de su vida, mire. Entonces encontré en los hombres delirios en su orgullo. Verdad, verdad, me repitieron esa palabra una y otra vez, pero no poseían el significado.
Oh, verdad, verdad, en mis entrañas, todo el tiempo la médula de mi alma clama sin cesar por la verdad, mientras los demás frecuentemente repetían su nombre como si solo fuera un sonido, clamor y viento. Se pierde a sí mismo. Vive con una mujer con la que no podrá casarse. Abandonó su carrera. Y ahora se ha unido a una secta esotérica. Es mi culpa. No debí enviarlo a Cartago. No, no. Hiciste lo que creíste mejor. Pero ahora lo perdí. Dios nos permite perdernos para que podamos ser encontrados. Haré todo lo que pueda. Yo... Haz oración. Un hijo que sufre tanto no puede perderse. Wow. Le repito la frase. Dios nos permite perdernos para después encontrarnos. Ese es uno de los grandes legados de San Agustín. Avanzando en más de esta historia y más de la vida de San Agustín, le platico que por sus habilidades de oratoria, por sus conocimientos del derecho romano, por su dominio de la retórica y de las falacias, él logra ser nombrado orador de la corte del emperador. Así que se traslada a la ciudad de Milán. Ya le había dicho el emperador, ya no residía en Roma durante la decadencia del Imperio Romano, porque Roma es una ciudad junto al mar. Y para tenerlo más seguro, el emperador, que era un niño de 12 años, vivía en Milán. Allí llega Agustín como orador de la corte, allí conoce al emperador, a la madre del emperador, que es quien prácticamente gobierna, pero también conoce al obispo de Milán, San Ambrosio. Y por la inteligencia de San Ambrosio y en los diálogos que tienen Ambrosio y Agustín, va operándose en él una conversión, va encontrando las respuestas a la verdad que buscaba, las preguntas que él se hacía. El mismo San Ambrosio le dirá: el hombre no busca la verdad encuentra al hombre, y la verdad es Cristo. Mire. No puede entrar. Obispo Ambrosio, no recuerdo haberlo invitado. Vine para hablarle de algo más importante que una simple invitación. ¿A qué se refiere? Justicia. Conozco a un hombre. Un esposo devoto. Padre de 3 niños. Recuerdo cuando su esposa dio a luz a la primera criatura. Este hombre estaba en el frente luchando por Roma. Recuerdo que cuando su segundo hijo murió de fiebre, este hombre estaba en el frente luchando por Roma. Recuerdo cuando este hombre despidió a su hijo mayor porque partió a luchar por Roma. Hoy, este hombre está en prisión. Ayer sus hombres lo arrestaron por sus deudas y mañana lo venderán como esclavo. Es la ley. Debe pagar sus deudas. Por eso estoy aquí. Roma tiene una gran deuda con este hombre. Una deuda que puede ser pagada con su libertad. Encuentre una solución. Conozco a este hombre. Me encargaré del caso. General Butón, estoy muy agradecido por su intervención. Lamento haberlos molestado. Madre Emperatriz, Emperador. Ya que está aquí, Obispo Ambrosio, quisiera presentarle a Aurelio Agustín, el orador de la corte. He oído mucho sobre usted. Y yo sobre usted. Escuché que es un seguidor de Mani. Así es. Así que, he aquí un maniqueísta, 2 cristianos arios, un pagano tradicional y un seguidor de Mitra. Me hace preguntarme dónde está la verdad. O si un hombre podrá hallarla. No, Agustín. No. El hombre no encuentra la verdad. El hombre debe dejar que ella lo encuentre. ¿Qué tal? El hombre no encuentra la verdad.
El hombre debe dejar que la verdad lo encuentre. Es decir, el hombre debe ser dócil y dejar que Dios salga a su encuentro. Esto va provocando en Agustín una conversión. Y llega el momento fuerte de su conversión. Se lo entrego enseguida. Mire. No tenemos la culpa de nuestra naturaleza malvada. No somos personas ordinarias y no necesitamos la verdad. Jamás olvides quién eres. Estamos teniendo mucho más influencia. Déjanos escuchar tu voz. ¡Listos! ¡Tú no crees en nada! Tendremos un hijo. No quiero ser una molestia nunca. La verdad no es una idea, un concepto ni una forma de pensar. El valor de vivir sin la verdad. ¿Tienes ese valor? El hombre no encuentra la verdad. El hombre debe dejar que la verdad lo encuentre. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las palabras no bastan para cambiar a un hombre. Es un hecho. No solo palabras. La verdad es una persona. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. La verdad no es un ente, la verdad no es subjetiva, la verdad es objetiva, la verdad no es relativa, la verdad es absoluta, la verdad es una persona, la verdad es Jesucristo, es la verdad, es la vida, es el camino. Y salió a encontrarse con Agustín y lo encontró, hasta que dejó de hablar y comenzó a escuchar. Este es también el gran legado de San Agustín. Para el hombre de este inicio del siglo XXI, de este inicio del tercer milenio, que habla mucho y que escucha poco, y que eventualmente cierra sus oídos a lo divino y a lo sagrado. ¿Cuánto hablamos y cuán poco escuchamos a esa voz que es la voz de la verdad? ¿Pero qué pasó después y cómo es que Agustín llegó a ser obispo? ¿Cómo llegó a ser sacerdote? ¿Cómo llegó a residir en Hipona?
¿Cómo es que murió sitiado por un ataque de pueblos bárbaros y desdeñando el barco que el Papa le había enviado para salvarle la vida y quedándose con su pueblo en su diócesis? Esta historia todavía está pendiente, pero enseguida se la narro. Solo déjeme hacer una pausa que es breve. Y al volver también iremos hasta Pavía, Italia. Y entraremos a esa iglesia que es la Basílica del Cielo de Oro. Y entraremos hasta la tumba de San Agustín. Y le mostraremos el lugar donde reposan sus restos reliquia. Todo esto y más al volver.